Primero que todo, esta entrevista del día de hoy tiene una importancia y es darle gracias a Dios, a la Santísima Virgen, a todos los pareños, a todos los amigos que subo de aliento en este trance de la enfermedad que acabamos de salir. Había sido positivo para COVID-19. El día de ayer terminamos nuestra cuarentena y con toda la disposición, con toda la salud y con todos los ánimos de seguir luchando por ver un San José de Pare más unido, cultural y productivo. En el día de hoy vamos a hablar de algunos temas de gran relevancia para el municipio. Es así como quiero iniciar explicando cómo va a ser el tema de la vacunación contra el COVID-19. Si bien es cierto que el gobierno nacional es quien nos da los lineamientos y a través de la Secretaría de Salud del departamento, pues hemos tenido que estar en contacto en una serie de reuniones para determinar el tema. Ya tenemos nuestro plan de acción, ya tenemos el personal capacitado para cuando inicien a llegar las vacunas, pues de esa misma manera nosotros estaremos muy prestos a prestar ese servicio. La vacunación no es obligatoria. La vacunación es algo que la persona puede tomar la decisión de hacérsela tomar o no hacérsela tomar, pero mi recomendación es que lo apliquemos. Pero eso trae unos tiempos. Inicialmente, las primeras dosis que ya llegaron al departamento venían enfocadas para personal de primera línea en atención en cuidados intensivos y para adultos mayores de 80 años. Sin embargo, fueron muy mínimas y el día de mañana llegan más vacunas al departamento. Dentro de esas vacunas sí ya vienen para los adultos mayores de 80 años, hogares geriátricos y, como le digo, es voluntad de hacerlo o no hacerlo. Inicialmente, el segundo ciclo viene para personas mayores de 60 a 79 años. ¿Y cómo es el procedimiento? El procedimiento es que la S, que es, es el centro de salud del municipio de San José de Pare, son los quien cuenta con el personal idóneo para prestar ese servicio, va a estar llamando a los usuarios. Hay un horario para dicha vacunación. Luego viene otro ciclo de vacunación que también es por edades, y de esa manera, pues la idea es que el 100% de las personas, no solamente del municipio, sino que ojalá del departamento y a nivel nacional, aunque la meta es un 70%, nosotros los pareños, mientras tengamos la vacuna, por favor, hagámosle al 100%. Mire, yo vengo de tener, como le dije, ser positivo para el COVID y es algo que realmente tenemos que seguirnos cuidando. Así nos apliquen la vacuna, debemos utilizar el tapabocas. El aislamiento social sigue y sigue mucho el aseo que debemos de tener nosotros lavándonos las manos muy constantemente.